Ari Gameplays recibe comentarios tras subir foto luego de la partida de su cuñada. La famosa streamer Ari Gameplays de nueva cuenta se volvió tendencia ahora por un par de fotografías que subió, las cuales fueron calificadas como atrevidas e irrespetuosas, ya que las subió poco después de que su esposo, el también creador de contenido Juan Guarnizo, anunció que su hermana falleció y tuvo que viajar a Colombia con su familia. Hasta el momento ella no se ha pronunciado al respecto. Juan comunicó el pasado 25 de febrero el deceso de su hermana. Él vive en Nuevo León desde hace varios años, de donde es originaria su pareja. Como les comenté, debo de ir a Colombia de urgencia. Mi hermana ha fallecido y estaré un par de días allá. Se los comento pues no quiero que estén preocupados o confundidos estos días. Por respeto a mi familia y a la situación, les pediría que por favor esto no tratase de mí. Sé de sobra los buenos deseos que nos envían mi comunidad y lo agradezco de corazón. Un abrazo. Dijo en su momento. La regiomontana fue duramente criticada, pues subió varias fotos a Instagram en la que se le ve con un atuendo escotado con la descripción: y es que cada día que pasa te pones más buena. Los seguidores de Juan le recriminaron por haber posteado eso y no un mensaje de apoyo. Abril Abdamari Garza Alonso, que es su nombre real, es una de las celebridades de internet más grandes de la actualidad. Tan solo en TikTok e Instagram tiene millones de seguidores. Y no solo habla de videojuegos, sino también de moda, maquillaje y hasta de deporte, pero constantemente está involucrada en polémicas. Ari, quien nació el 28 de febrero de 1998 en Monterrey, Nuevo León, abrió su canal de Twitch en 2014 y gracias a su humor, talento y belleza, no tardó en crecer. Incluso es vista en todo el continente americano y Europa. Por lo regular, sube contenido de títulos como Fortnite, Overwatch, Minecraft y Planet Coaster. Está casada con Juan Sebastián Guarnizo, quien también es streamer. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @exagdl y en todas partes, ponte exa.